Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de Batallas de Gallos al canal. Hoy vamos a reaccionar chicos a un auténtico batallón, el batallón del año, el Chuti versus Blon. Chicos, dos de los mejores de España y por supuesto Chuti de los mejores de la historia del freestyle. Así que chicos, hoy vamos a ver la grandísima batalla entre Chuti y Blon. Lo único que sé de esta batalla hasta el momento es que me habéis pedido un montón que la suba, que por lo visto ha sido brutal y que dura 30 minutos. ¿Qué significa? Significa que ha habido réplica, ¿vale? De hecho, me está haciendo replantearme si ha podido llegar a ver incluso dos réplicas, porque 30 minutos creo que es muchísimo, así que puede haber incluso habido dos réplicas, con lo cual, como digo, puede haber sido un batallón brutal de 30 minutos. Pero bueno, chicos, vamos a ver esta batalla. Como siempre recuerdo que esto no sería posible si no fuera porque Urban Rooster me permite subir su contenido, así que muchísimas gracias a ellos. Como siempre os dejo el vídeo original abajo en la descripción. Y también deciros que siento, como ya os dije en el vídeo anterior de Tirpa vs Ensimen, no poder traeroslos cuando a mí me gustaría, en plan el mismo día que sale, o reaccionar a sus directos, como muchos me habéis pedido que reaccione en directo a la FMS, tanto de España como de Argentina. Pero ya os digo que por temas de ellos no puedo hacer eso, ¿vale? Solo dejan que suba sus vídeos, no sus directos, y cuando hayan pasado 48 horas desde que los han publicado ellos, ¿vale? Así que como digo, perdonadme que os traiga los vídeos de Urban Rooster un par de días después de que salgan, ¿vale? Pero es por este motivo. Así que chicos, también os digo que a lo largo de esta semana, todos los días tendréis un vídeo de la FMS, ¿vale? Podría traeros hoy dos, por ejemplo, ya que ellos publican dos el mismo día. Pero creo que es mejor si os traigo uno cada día, ¿vale? Así que a lo largo de toda esta semana tendréis cuatro de las batallas de la FMS de esta jornada. A lo largo de la semana, como dije, la única que no traeré será la de RC vs BTA, porque ya la vi. Batallón, por cierto, recomiendo que la veáis, pero yo ya la vi, así que no sería lo mismo reaccionar a ella, ya que ya la he visto, ¿vale? No me sorprendería. Pero, dicho esto, no voy a enrollarme más, chicos. Como siempre, si al final os mola la batalla y demás, si queréis ver más batallas de gallos en el canal, recordad suscribiros al canal, activar la campanita, pegarle un buen licazo y vamos a ver la batalla. Chuti versus Blon, chicos. Ahí está. Vamos allá, chicos. Que comience la batalla. Vale, Chuti versus Blon, recordar, en Bilbao, ¿vale? Quinta jornada. Y el público ya animado, ¿eh? Lo que sí que vi es que al final del streaming Eude salió hablando a la gente diciendo que habían sido un público brutal, que el año anterior había sido el público más flojo de España. Y es verdad, me acuerdo de que había un público bastante soso. Y este año, sin embargo, había dicho que estaba súper contento porque había sido espectacular, de lo mejor que había hasta el momento de público. Que se habían hinchado a gritar y todo eso. Yo creo que quizá por lo que pasó el año pasado, que se habrán enterado en plan, tío, que nos están diciendo aquí que somos un mal público. Y ya os digo, y se ve que se han hinchado este año, así que... Pero bueno, vamos allá. Empezamos con el Easy Mode y empieza Chuti, por lo que veo. Es un Chuti Blon, loco. Are you ready? Es que es un Chuti Blon, ¿eh? Mucho... No te doy cuenta, pero joder. El campeón contra el aspirante, contra el eterno aspirante a campeón. Ok, lo sabe el chico, vas a ver que yo te fundo, hermano, y dime qué ha pasado. Que tú me ganes es dándole sobre al jurado. Te cuento un chiste, Blon rapea sobreactuado. Ok, es lo que ha pasado, dime, hermano, con la misma terminación te voy a dejar acapado. Si dentro del free, el chico de Madrid no montó ningún jardín porque crecen los enanos. Eso es lo que dice, vas a ver que soy notorio. Porque mira cómo tú derrimas de escritorio. Y yo en la competición, como mi don, me siento como un león, me opa a marcarte. Territorio, yeah. ¿Ves cómo te fundo? ¡Qué cabrón! Entonces vas a ver que te voy a cerrar los párpados. En esta función me siento como el fantasma de la ópera. Te voy a sacar los órganos. Mira, hermano, sabes que te dejo claro. Porque Blon, la verdad que le he tocado. En la FMS del año pasado más ganado. Todo ha sido un sueño como el final de los Serranos. ¿Quién me va a decir? Última. Sabes que yo tengo los dones. ¿Cómo me va a ganar en improvisaciones? Tengo la cartera de Florentino y los huevos del Cholo Simeone. Yeah. Bueno, brutal, ¿eh? Muy, muy buen minuto. Lo ha empezado muy fuerte, además. Pero súper buen minuto, ¿eh? Con todos los conceptos, la verdad. Me ha encantado cómo los ha metido todos.
O sea, con muy, muy poco relleno, o sea, por no decir nada. Ha sido brutal cómo hilaba, o sea, bueno, cómo no los hilaba, ¿no? Pero que todos los conceptos, todos los decía con sentido. Y vamos allá, vamos a ver a Blon. Entre estos uno me lo dan para decirme ya el tiempo. Porque bueno, sabes, ya aquí soy primero. Soy como Rafa Nadal dentro de este ruedo. Él se piensa que es Federer, marcador a cero. Yeah. Toma set y después ya partido. Para decirte que mi rima es la que ya impera. Me sale pistola dentro de esta ela. Yo tengo las balas, su novia las cartucheras. Hey, hey, hey. Así que empiezo maravilla. De cualquier forma, milla me sale Sevilla. Porque este pavo no tiene fe. Se va por la puerta de atrás, le llaman Canuté. Así que mi estilo es que tía, yo vengo de una forma y siempre ya soy real. Me sale pavada, no es la tontería, que aquí me siento Hitler, me toca una judía. Toma ya, cabrón, así que de cualquier manera tú no tengas fe. Me ponen vestidor porque yo lo sé hacer. ¿Te crees que eres el mejor? Venga, cámbiame. No vas a poder cambiarme. Como el programa de Telecinco de aquí de España. Si me ponen cambia, este ya quiere el oro. Se pasó de moda como Coto Matamoros. Yeah. Bueno, ha estado bien, pero sí que es verdad que me ha gustado bastante más el minuto de Chuti de momento. Pero bastante más, además. O sea, es que ha usado muy, muy, muy bien los conceptos. Ha tenido mucha coherencia en todo lo que decía, la verdad. Mucha, mucha coherencia. El minuto de Chuti, de momento, me ha encantado. Como Easy Mode. De momento, mejor Chuti. Vamos a ver el Hard Mode. Me lo dan en esto y nunca ya llego hasta el fin. Esto es la ciencia, por eso yo soy el king. Porque saben que aquí soy notorio. En la ciencia va todo fumado, Einstein en su escritorio. Así te digo que vas todo fumado. Porque si te lanzo un gancho, si te dejo cao. Que puedo comer como si fuera un bollicao. Está en el abismo, se convierte en fracasado. Así que de esta forma yo soy abismal. Él tiene un apoyo incondicional. Sobre todo si batalla y lo hace real. Se le suben los gemelos en la internacional. Así que con todas las terminaciones, traga saliva encima ya de los patrones. Porque yo aquí no tengo ya las condiciones. Yo soy una mina, exploto a los campeones. Hey, hey, hey. Con todo ya termina. Si soy una mina, el frasco de tu vida. Yo aquí soy el frasco, tengo iniciativa. Voy a tallar este árbol en esta liga. Así que digan lo que digan, digan lo que liguen. Pero al final del túnel sabes que siempre percibe. Porque es normal que te encule. Soy la polea, no ves la luz al final del túnel. ¡Tiempo! Bueno, igual, muy bien, pero no sé, creo que se rebobina. Normalito, normalito. Pero bueno, se quema Bilbao. Vamos a ver Chuti cómo lo hace. No ha estado mal, de todos modos, o sea, me ha gustado, pero bueno. Creo que hay otras veces que ha usado mejor los conceptos. Vamos a ver. Ok, me pone pasaje, porque mira, no soy vestidor, pero te hago un traje. Piensas que me ganas, pero dime qué ha pasado. Esta gente inteligente te gana hasta de paisano. Ahora tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué me va a decir? Pues entonces ya sabes que ahora ya se descontrola. Tú en las nacionales podemos decir que aún sin residente es el pez que muerde su cola. Ok, vas a ver que es evidente. La primera aún siendo fácil, en la derrota eres residente. Así que ves que encima del tatami a batalla regalada no le voy a mirar el diente. Ok, verás cómo. Yo siempre te lo encargo, porque en la competición yo soy el mejor del largo. Porque tus competiciones no son como la tarde. Tú eres el relevo y no son buenas, y eso es lo que te arde. No me va a ganar, amigo, así que ves que gano, hermano, y rompo tus costillas. Te va a sangrar viendo cómo te humilla. Al igual cuando te ganan los nuevos, te sonrojan las mejillas. Porque ves que es que te representan. Tu culo hay más atascos que en la M30. Porque sabes que es que apesta. Hasta la décima oportunidad vamos haciendo la resta. Bueno, algo mejor que el de Blon. De todas formas, también me sigue gustando muchísimo el Easy Mood que ha hecho Chuti. Pero aquí lo he visto un poco por encima de Chuti, ¿eh? Me ha gustado más Chuti, la verdad. De momento, en el tema palabras, me ha gustado más Chuti. Por cierto, antes de empezar, quiero decir que estoy viendo como que da cortes, ¿no? Algo así, como que está viendo, quizá hubo problemas en el streaming o algo. Y habéis visto que, no sé si solo me lo está pareciendo a mí, pero noto como unos pequeños tironcitos, ¿puede ser? Supongo que sea problema del streaming o algo, no sé. 3, 2, 1, ¿veis?
Empo. Día vas a ver cómo te fundo y vas a ver que no controla, porque sabes que tú no más es la ola. Tú en las nacionales eres como Rajoy pronunciando gominolas. Verás cómo te fundo, hermano, qué paquete. Así que el shooting contra este inútil la revete. Porque la verdad que a la nacional le tienes cariño, pero es como el azúcar y tú un niño con diabetes. Okay. ¿Cómo? Así que cómo me va a ganar si yo te voy a dar una pali espectacular. ¿Queréis comprar su libro? Resulta tan patético que es como una chusti. Os cuesta 5 céntimos. Os cuesta 5 céntimos. No sabes contar. ¿Sabes cómo te fundo, colega? Si quieres la ayuda, te llega. Blon, 4 compases y tengo 4 chuches. Quito una, ¿cuántas quedan? ¡No! Eso es lo que siempre queda, porque para decirte ¿cómo? Que sobre la seda, no es ningún problema. Es una maricona, me ponen chucherías, me lo follo sin goma. ¡No! Porque yo no tengo ya la tregua. Joder. Para decirte que mi estilo nunca mengua. Hey. Es chuchería, porque esto ya es la tregua. Él es un fresa, no me busques la lengua. Yeah. Porque a ver quién controla, me lo puedo comer como una Coca-Cola. Hey. Él se piensa que tiene talento, es un bubalú, me lo follo y le sale semen de dentro. ¿Cómo es? Va a decirte de esta forma, chaval, porque yo vengo y siempre te voy a reventar. No me busques la nariz receta, yo soy el regalí, tú esnifas petaceta. Yeah. Brutal. Bueno, aquí sí que he visto algo por encima a Blon, ¿eh? Hay que decir que la última de Chuti ha sido muy, muy, muy buena. Pero aquí he visto por encima a Blon. Aquí Blon sí que sus 4 compases los ha aprovechado brutal. Ha hablado los 4 compases bien de las chucherías, mencionando el nombre de chucherías y tal. Y aquí sí que he visto algo por encima a Blon. Muy bien, Chuti, pero aquí me ha gustado más Blon. Segunda vuelta, ¿vale? A 4 compases también. Palmas en el aire para decirte que ahora mira. En esta forma empieza ya esta estampida. Esto es como ya los pecados, ya me da la vida. Tú a mí me das pereza, hoy descargo mi ira. Así yeah. que, de cualquier forma, hermano, este le encula. Porque de cualquier manera no lo miro ni con lupa, no preocupa. Su voz es toda chula, ha pillado a Falete, hambriento y con gula. Yeah. Así que de esta forma la familia. Yo te lo digo, hermano, que ahora mismo es media. No me votaste porque tienes envidia. A ver si es verdad, te ha tragado la soberbia. ¿Cómo? He metido 2 para decirte que yo vengo con la voz. Dicen que es el mejor, pero yo lo crujo. Esto es lujuria, me follo a esta puta de lujo. En 2016 te ganó RC, bro. Y este año ha sido la misma solución. Eso es por infravalorar a tu rival, bro, porque has pecado 2 veces con el mismo error. ¿Ves? Y además también contar, chavales. ¡Ay, qué pena! No te gustan las nacionales. Siempre se hace en Madrid y muy rápido sale. Tanto que le está cogiendo manía a las capitales. Porque mira, no me puedes ganar. Eso mira que la gente se pregunta la verdad. El chico que me pregunta no para de llorar. Chuti, ¿sabes cuándo Blon se irá a la nacional? Ah, no, que eres la Inter. Pero eso es en mi caso, porque en el tuyo no sirve. ¿Sabes qué? Es que ya lo sabes. Como mucho con Blon, peco de sobrevalorar rivales. Yeah. Bueno, me ha gustado de nuevo un poquito más Blon, hablando de la temática. Un poquito, coño, ¿no? Y aquí un poquillo más flojillo Chuti al final. Ha empezado bien, la verdad, ha empezado mejor. O sea, ha ido de arriba abajo Chuti en esta parte, pero me ha gustado más Blon de momento. Ha sido más constante hablando de los pecados. Personajes. Va, son. Se lo damos en 3, 2, 1. Mira, sabes que yo soy misionero de porque mira vaca. Cómo gano y ya te llega el aguadero. Si quieres ganar la nacional, rapero, queda con en vaca y déjate hacer el misionero. Hago el misionero porque yo lo he conseguido. Yo le hago el misionero porque yo sí lo lapido. Yo soy en vaca, con una tranca lo consigo. Me lo follo y dice ruido, 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 ruido. Mira, sabes, esto es un necio. Ruido, ruido, ruido. Le hacen a Sergio, pero dime si en la vida todo tiene precio. ¿Quién es el que se ha vendido por el vídeo de silencio? Por el vídeo de silencio, pero ¿qué me dice a mí? Si este pavo ahora ya no es el king, pierde Dios. Las batallas también aquí. Eres como el misionero feminazi haciendo un retweet. Casi la clavas dentro del beat. Eres misionero, yo en vaca en sí. Porque los trabajos fuera de tu ciudad me los dan a mí. Me los dan a mí porque sabes qué te pasa. Yo soy en vaca, no soy ningún charasa.
yo lo sigo y traigo la amenaza. Voy en chanclas, es una follada de estar por casa. ¿Sabéis por qué el misionero no le gusta a él? ¿Sabéis por qué lo odia y por qué lo vuelve a hacer? Porque el misionero está contra el aborto, men. Y a Pablo le quedan 2 meses para nacer. 2 meses para nacer, yo te digo, cao. Yo sería en vaca, tú dime qué ha pasado. Yo sería en vaca como el bollicao. Él ve el dominicano y me dice, cuidado. ¡Cuidado! Me dicen cuidado, sabes que yo te fundo y tu rima sí es estúpida. De hecho, como en vacas, tu trayectoria es estúpida. ¿Sabes por qué? Porque no te van a dejar la última. La última, ¿qué dices, te pavo, mi pana? Yo vengo con la rima improvisada. Si eres el mejor en todas las jornadas, ¿por qué no te fuiste tú a hacer la Panamericana? Porque no fui, tiene una razón. Y en un segundo se lo voy a contestar al flon. Porque yo ya salgo de España para una competición. Y tú no puedes salir si no es para irte de misión. Me voy de misión, pero ¿qué dice el patán? Esto ya es como en vaca y en esta nacional. Yo soy en vaca, lo sabe el chaval. Como su apellido, siempre digo la verdad. Brutal, o sea, jodidamente brutal, chaval. Impresionante, pero, o sea, los dos, ¿eh? O sea, impresionante, tío. Y ahora que se está notando. Estáis viendo a Blon, ¿no? La felicidad que está transmitiendo. Como que está. Está contento con lo que está haciendo en la batalla. Contra Chuti, que joder, es Chuti. Y es muy difícil hacer un buen papel contra Chuti. Y está muy contento. Y yo creo que eso se va a notar en la batalla, ¿eh? Él se piensa que la gente le da ropa. Ahora hace canciones, tiene detrás a una tropa. Tendrías que hacer conciertos estando en Europa. Sería la única forma de poder coger tu copa. Coge tu copa y ven. ¿La habéis escuchado? Esa mierda no está bien. ¿Quieres llegar al ranking con esos temas panoli? Y como muchos suenan en el Astra de una choni. Yeah. Como muchos sabes, retrasado. Videoclips en piscina es de ser tonto al fracaso. ¿Querías cambiar el juego con estilo reciclado? Pero quedaste cual Maluma de Hacendado. Y por no hablar del tema ese de Bitcoin, yo lo escuché y dije, este es un Bitcoin. Ay. Claro que eres el Bitcoin, mi pana, porque te disfrutan hoy, pero te olvidan mañana. ¡No! Esa es la diferencia. No vengas con prepotencia. Si no estuvieras aquí, tu música sería ausencia. El día que dejes el free, se va a morir toda tu audiencia. Última. Eso es lo que va a pasar siempre, con un estilo siempre evidente. Hay algo que no entiendo del Tolá y su mejor canción se parece a su peor freestyle. ¡Tiempo! Muy bien, criticando sus temas, vamos a ver si responde Chuti a la temática que ha puesto Blon de hablar de los temas de Chuti. Te lo damos en 3. Vamos a ver. Como en mi minuto de contestar, te voy a contestar, Memo. Y te voy a ganar desde luego. Se le suben los gemelos en la internacional a este Memo. Y tú has probado en la nacional a mandar a tu gemelo. Estoy en el tatami. Tú dices que soy un Astra, pero soy un Ferrari. Yo me voy por la puerta de atrás como Canuté. Y tú entras por la puerta de atrás como Solari. No existe comparación. Hablan de mis obras y las tuyas, Blon. La única manera de que ganes a Dios es que en los minutos libres me recite eternamente 2. ¡Oh, qué preocupación! Son las cosas que tiene el Blon. Ahora te digo las verdades y te dan pena. El tema de hielo que fue por tu puesta en escena. ¿Sabes qué levanta? Hablas de mis canciones, Fanta. La diferencia entre tú y yo es tanta. Mis seguidores tienen vida dura, los tuyos la vena blanda. ¡Última! A tomar por el culo. ¿Sabes que te doy una paliza? Esto va de completar todo y este tan aterriza. Y él solo tiene tu ingenio, me iguala que risa. ¡Ahí! Se ve un poco. ¡Bueno! Me ha gustado un poquillo más Blon aquí, ¿eh? Me ha gustado un poquito más. Un poquillo flojos los dos en general en este primer minuto a sangre. Vamos a ver ahora, pero... un poquillo flojo, pero me ha gustado un pelín más Blon. Y ahora bien. Pero bueno. Segunda vuelta. Y es lo que os digo, ¿veis como al principio, cuando el tiempo y todo eso, como que se traba un poco?
No hay similitud, 100% de talento y actitud. Rápido palanda, ya viste que es más fácil ir por Europa con latitas de Red Bull que ganar a Chuti rapeando como tú. ¿De qué vas, Fer? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la internacional me va a hablar otra vez. Yo no voy a la Red Bull y la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las 10. Fer, ¿piensas que me ganas? Si toda tu ¡Dios! Vida es un drama. Siempre va a la nacional. No se lleva nada. Me recuerda a Madrid pidiendo las Olimpiadas. Por favor, necesito escuchar esa frase otra vez. Con latitas de Red Bull, o sea, escuchad esto. Rapeando como o sea, tú. ¿De qué vas, Fer? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la internacional me va a hablar otra vez. Yo no voy a la Red Bull y la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las 10. ¡No! Si toda tu vida es un puto drama. Dios, chaval. Y no se lleva nada. Me recuerda a Madrid pidiendo las Olimpiadas. ¡Díselo! ¿Cómo me va a ganar? Increíble, porque lo tío. Sabes, compadre. Sus nacionales es el vídeo de With Michu, compadre. El mismo resultado, por mucho que se alargue. Hoy cómo me muevo. Joder, qué bien, chaval. Que rapea el blog. Si queréis que se mueva un montón, por Dios, que alguien llame a un agente de circulación. Última. Si no, no hay manera. Y todo lo que digas me la pela. Puta, sabes que te mueves tanto, cabrón. No sales de España, que te nombren ministro del interior. Yeah. Increíble, tío. O sea, increíble. Brutal, chaval. Ha empezado un pelín flojo, Chuti, pero es que se ha venido arriba. Ha sido brutal con esa frase, tío. Joder, loco. Turno para Blon, está bien. Turno para Blon, gente. Darle ahí fuerte, que es colega y tiene que hacerlo de puta madre. Guau. Impresionante este minuto, nada que ver con la vuelta anterior, increíble. Se lo damos en 3. Ahí ha venido el mejor Chuti. No te muevas tanto, que yo lo hago sin fallo. Habla de mis seguidores y su vena y no es extraño. Hablas de su vena porque yo no ensayo, porque mis seguidores ya están hartos del caballo. Por eso me hablan de su vena en esta escena. No te voy a decir eso, bro. No voy a recitarte eternamente dos, porque si no me das a mí el título de Dios. Y por eso esta es una puerca. El mejor de la historia me dice esta terca. El mejor de la historia me dice la puerca. Pero se vuelve a su nube si el diablo anda cerca. Yeah. Antes no serás tan bueno, porque siempre no hay problema. A las nacionales yo perdí, así soy. Él dice, pues me enfado y no me voy. Me voy. Te lo digo, chaval, por lo menos yo me vuelvo a presentar, por lo menos lo vuelvo a intentar. Red Bull, yo no voy hasta que pongáis el bar. Y por eso no vuelves, y por eso eres un jodido enclenque. Perdiste contra Yankee, perdiste contra Johnny. No has pensado en apodarte como la yegua del pony. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Increíble. Haciendo referencia a la rima de Papo, tío. ¡Qué buena, tío! ¡Qué puto minutazo, loco! Mira que ha sido brutal el minuto de Chuti, pero es que Blon se lo acaba de comer, chaval. La bestia de ¡joder! Chuti, el ¡joder! De increíble, tío. Yo no he ganado la nacional. Y eso no es ninguna mentira. Brutal. Pero él tampoco la internacional. Yo voy a ganar la liga. Es lo contrario que Cristóbal Colón en esta vida, porque él se va para América y se caga encima. Uf. Yo me cago encima, y eso es verdad. Y él es como el amigo de Cristóbal Colón, porque si recuerdo mal, pues él no va. Y dice que soy Dios, ¿no? Pues claro que soy Dios, eso lo puedes tener fijo, porque le he pedido a Urban Rooster que sacrifica a su hijo. ¡Buf! Pero a ver. Dios. Pero a ver, nene. No vas a sacrificar a tu hijo porque tu hijo no tienes. Y si me habla de Cristóbal Colón, a mí me encanta. ¿Habéis visto sus pintas? Su niña María no es santa. Bueno, esa ha sido otra nueva, ¿eh? Sacaste otra nueva. Tu hijo no tienes. Parece que la fama la ha vuelto estúpido. Pues no hay nada más feo que renegar de un padre en público. ¡Dios! Y que sus seguidores están cansados de mí. Y es normal,
Porque mientras que yo esté, seguirás siendo como el Morgan Freeman del freestyle. Porque siempre luces más detrás del protagonista. ¡Claro! Él luce mucho en las competiciones. Sobre todo cuando en el público hay españoles. El año que viene, la Mundial en España por cojones. Eso se llama servicio de habitaciones. ¿Cómo? Joder, chaval. Joder. Ahora entiendo los 30 minutos de batalla, tío. Joder. Chaval. Tengo que aclarar una cosa, porque se sigue gritando que yo solo gano en España y entonces tengo que decir. He ganado la doble A. Muy bien, pues de este año voy a hablar solo. He ganado LFP y Supremacía en sí. O sea que he ganado mucho más fuera que tú estando aquí. Y tienes razón, joder. He contado solo la de este año, para el fan de Blon que me ha hablado. Y tú... Nada, da igual que hable, no me sale. Un poquito de ayuda te viene bien. ¡Calma! ¿Tú también me caes? ¿Y cómo piensas ganarme cuando yo siempre muestro mi mejor momento y a ti hasta la vida te ha hecho salir al 50%? Al 50% es algo que no siento. Es verdad, no he ganado, es evidente. Joder, no me chaval. Gozó, eso es algo incoherente. Te quejabas y te disfrazaste tú de residente. Yeah. El rey sin corona, mi pana. El rey sin corona está viviendo un drama. Si quieres te la doy, te la pongo en la cara. Porque el rey sabe que es el rey hasta cuando va en pijama. Cuando va en pijama es el rey, eso me dice el notas. Porque mi estilo le explota. Es como el granjero de la oveja Dolly, este pana. Mataste a tu hobby y ahora solo quieres lana. La verdad que sí, pero el tema se zanja. Vas a ver cómo yo te fundo y tu cabeza se lanza. ¿Cómo me vas a hablar del campo naranja? Tú ves a RC y evasión en la granja. Evasión en la granja porque yo lo dejo crudo, es el mejor, es el número crudo. Eres el mejor, yo eso no lo dudo. Pero a ver, de aquí 10 años, ¿dónde estamos cada uno? Yo, ¿sabes qué? Decida en el día, ¿dónde estamos cada uno? ¡Qué tontería! Eso será lo que quiera el chico de entrevías. Si yo sigo compitiendo, seguirás debajo mía. Seguirás debajo mía, pero me la pela inquieta. Seguirá debajo mía y llego hasta la meta. Hey. Tú estarás en batallas porque esa es tu neta. Yo estaré recogiendo mi tercer premio planeta. Mira, ¿sabes qué? Te fundo, qué peste. Entonces estás soñando, mejor que te acuestes. El premio planeta que se lo den a esta peste, yo no lo voy a recibir porque yo no nací en este. No nací en este, me dice este cabrón. Está en Freenetics, se cree el campeón. Invergiscone, entiendo que sean ellos dos. Cuando ensayas en sus casas puedes ver el cinturón. Yo estoy con el Inver porque es un campeón. Estoy con Scone porque es un campeón. Tú estabas con Beta, ay qué decepción. Que a ti te han echado del equipo segundón. Del equipo segundón, me dice Sprint. Me gustó el anuncio segundón de Michelin. ¿Te acuerdas, Michelin? Es curioso el chaval y aún hay un mexicano al que no pueda adelantar. Mira, también le doy testarazo. Me habla de mis patrocinios, mola mazo. Le llaman Benzema este fracaso porque solo se alimenta a base de mis rechazos. Yeah. De mis rechazos porque hay rimas criminales. Porque yo vengo y no me vale. Tu patrocinio es Nike. Venga, vale. Y las camisetas que te dan parecen de las fiestas patronales. Mira, sí, de las fiestas patronales. Y esa la respondo, chavales. A ti que te patrocine la marca de la cárcel, de la gota de la lágrima por las nacionales. Me encanta cuando lo hace así, es que me encanta. Cuando te dice que se vaya por la banda. Cuando se dobla así, me encanta. Parece la barrera si Messi tira una falta. Pero este cateto habla de mi espalda. Eso es el respeto. ¿Habéis visto la espalda del cateto? Parecen las bicis que doblan para entrar al metro. Yeah. Increíble, tío. O sea, increíble batallón de verdad. O sea, es que sabemos que van a dar réplica viendo el tiempo, pero... O sea, increíble, tío. Increíble, de verdad. ¡Mamma mía! Brutal, joder. Reciben 10. Putamente brutal, tío. Increíble batalla, tío. Brutal. Brutal, en serio,
Yo no sé si algo. Parece que los dos se han ido un poco decepcionados, Orden, ¿eh? Chuti, no sé si os habéis dado cuenta. Estrimo 135 o 130. Espera, espera, que quiero. Orden Chuti Blon. Orden Chuti Blon. Estrimo 135 o 130. Soen 135 a 134. Capo 151 a 145. Mister 152 a 149. Inver 156 a 130. Ruido para los MCs. Se ha ganado Chuti en ruido todas. Para jurado, coño. ¿Qué cojones? ¿Estás, o sea, ready? Ha ganado Chuti en todas las votaciones. En tres de ellas por empate. Y en dos por paliza. O sea, por bastante diferencia. Y es réplica. No sé cómo hacen ahora. Sansen, ¿estás ready? Supongo que ahora lo hacen por jurado particular en lugar de en general. Ready? No sé. Are you pero ha ganado Chuti en todas, ¡Suéltalo, Sansen! Bien, bien. Vaya tela, la. 3, 2, 1. Yo cuando salgo al escenario me salgo, así que mientras tanto, los terremotos dan réplicas aunque la gente no quiera, pero a lo mejor en este caso sí que ha influido algo. Ha influido algo, se piensa la maravilla. Han dado réplica, es algo sencilla. Ganaba yo de antes, lo sabes, Piltrafilla. Por un momento estabas tú detrás de esa silla. Yeah. Detrás de esa silla, pero hermano. En serio, esa mierda se la han gritado. Lleva 7 oportunidades, hermano. A la décima sale al escenario con Sergio Ramos. ¿Qué me dice este pavo? Siempre claro. Porque yo vengo y ya lo exclamo. A la décima sale al escenario con Sergio Ramos. Cállese, viejo lesbiano. Cállese, viejo lesbiano. Sabes que te fundo y yo te jodo. ¿Eso por qué? Me está haciendo un meme este mongolo, pero las nacionales aparecen en su sueño en forma de momo. Eso es una mierda porque esto es inaudible. Una paliza irreversible. Joder. Se había creado un aura de invencible. Hoy yo vuelvo a ser Bayona y consigo lo imposible. Yeah. Mira, sabes que desde tatami, sabes que soy el mejor, un gladiador así de fácil. Te voy a hacer el honor en el tatami. Haz el imposible y sin bañador te lleva el tsunami. Yeah. ¿Qué coño habla? Sabes que ahora mismo, hombre, aunque diga la mitad, siempre le puntuáis el doble. Es como Mia Khalifa, este idiota, porque gana las batallas mucho antes de abrir la boca. Réplica han dado y se viene tomosqueado. Ah, ¿es tu organización tan ayudado? ¿Cómo se llama la serie? El jefe infiltrado. El jefe infiltrado, pero ¿qué me dice tonterías? Yo vengo con filosofía. Es como el McGregor Mayweather en este día. Voy a quitarte el invicto, es algo que se sabía. Mira, ¿sabes qué? Llega tarde. Me habla de filosofía y yo le demuestro mi arte. Tú eres filosofía con mi arte. Vas a descubrir que Dios existe aunque seas el descarte. ¿Qué coño dice este pavo cabrón? Porque sabes que mi estilo ya se eleva. Es filosofía, yo fluyo como la seda. Mi segundo Platón, venga, vas al de la cueva. Yeah. Igualada, ¿eh? Es que, joder. Yo daría otra réplica, te lo juro, ¿eh? No se puede por el tiempo, pero os juro que yo daba otra réplica, tío. No sabría quién dársela ahora mismo, ¿eh? No sé, tío. Me han gustado mucho los dos. He visto un pelín a lo mejor más regular en sus rimas a Blon. O sea, más regular, no de mal. Me refiero de que todo el rato ha seguido el mismo nivel. ¡Por Dios! Pero no sé, tío. Yo daba otra réplica, lo juro. Si tuviera que con una pistola en la mano, igual se la daba a Blon, pero... por aquí. Pero no sé, ¿eh? Pero no sé si se la dará a Blon después de que le ha ganado todas las votaciones de Chuti, tío. No sé. Vamos a ver, o sea, de verdad que tengo curiosidad, tío, porque... ¡Blon se lo lleva! Increíble, tío, ¿eh? Joder. Oye, y quiero el máximo de los aplausos y reconocimiento a una persona que ha ganado lo inganable. Invito un año entero. Increíble, tío. Sin palabras, os lo juro. Pues...
Pues hasta aquí la batalla, chicos. Os juro que me acabo de quedar sin palabras con lo que he visto, ¿eh? O sea, increíble y sobre todo muchísimas cosas que analizar en esta batalla. He hecho un pequeño parón, ¿vale? Para ir un momento a Twitter, a la cuenta de Urban Roosters, porque quería comprobar una cosilla. Y acabo de ver una cosa en Twitter, ¿vale? Que ha puesto Urban Roosters. Y es respecto justo a esta batalla. Y la verdad es que, joder, o sea, de verdad que me ha dejado sin palabras esta batalla. O sea, ha sido brutal, pero brutal a unos niveles increíbles. Y joder, o sea, de verdad que no sé cómo expresar. No sé cómo expresarlo, tío, lo que os quiero decir sin dar confusión, o sea, sin crear confusión, ¿sabes? A lo que pienso. O sea, ha sido muy extraño porque, por un lado, habéis visto que Chuti ha ganado las 5 votaciones, tío. O sea, en mi opinión tampoco lo he visto así en la batalla, ¿vale? Creo que alguno de los jurados a lo mejor debería haber puesto por encima a Blon, porque... No sé, de hecho dos de los jurados, no recuerdo ahora mismo quiénes dos han sido. Creo que uno ha sido Capo y el otro creo que ha sido Inver, puede ser. Que han puesto mucha diferencia para Chuti, o sea, en favor de Chuti contra Blon. El resto, si os dais cuenta, todos estaban a muy poquitos puntos. Creo que uno 135-134, otro 135-130, algo así, ¿vale? Muy poquitos puntos. Y me ha extrañado porque con la réplica, el año pasado la FMS... Cuando se sumaban los votos de los tres jueces que había, si la diferencia entre los tres era de menos de 10 puntos, de 10 o menos puntos, era réplica. Y si era de 10 o más, era para el que ganara, ¿no? ¿Qué pasa? Que de esta manera hubo mucha polémica el año pasado cuando había alguna batalla que, por ejemplo, se llevó Zasco, que, por ejemplo, contra Mr. Ego creo que fue, tanto Streamo como Capo habían puesto que ganaba Mr. Ego, pero sin embargo, Barón, creo que fue, dio mucha puntuación a Zasco, por el estilo suyo y tal, porque le molaba más Zasco, y ganó Zasco, a pesar de que para solo uno de los jueces había ganado Zasco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un solo jurado con mucha diferencia podía influir en la batalla. ¿Qué sucede? Que este año lo han hecho diferente. He estado leyendo en Twitter de Urban Roosters y por lo visto lo que han hecho es que para que sea más justo, que no se junte toda la puntuación, ¿vale? Sino que cada jurado va con su propio voto, ¿vale? Cada jurado decide un lado u otro, ¿vale? Así, ¿qué significa? Que aunque hemos visto que las 5 votaciones han sido para Chuti, 3 de ellas en realidad han sido 5 puntos o menos. Ahora han puesto que son 5 puntos o menos, es réplica, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que 3 de las votaciones han sido réplica. Y 2, que creo que han sido la de Capo e Inver, han sido para Chuti. ¿Qué pasa? ¿Por qué han dado réplicas si han sido 5 que han pensado que Chuti lo ha hecho mejor? Porque 3 de ellos han sido réplica, ¿vale? Entonces han sido 3 réplicas contra 2 Chutis. Por eso ha tenido más puntuación Chuti. Y la si sumando todos los puntos son más de 10 puntos de diferencia, pero como ahora lo hacen individualmente cada jurado para evitar lo que pasó el año pasado, en mi opinión, por cierto, me parece muy buena decisión lo que han hecho este año, puede dar pie a estas confusiones, pero sí que es realmente más justo, ¿vale? Que tres réplicas, dos Chutis, pues se hace réplica, aunque se haya visto que Chuti ha estado por encima de todas las votaciones. Cuestión, ¿qué sucede aquí? Yo creo que después de ver esto, los jurados también se han quedado como... Bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Y qué pasa? Que estábamos viendo durante toda la batalla, creo que se intuía un aire, ¿no? De como que Blon necesitaba quizá esa victoria, de que estaba muy motivado en esta batalla para recuperarse un poco anímicamente de pues, todo lo que todos sabemos que le está viniendo a suceder y todo eso, lo de la nacional y demás... Y como que necesitaba una victoria así de importante quizá contra Chuti porque, vamos a ser sinceros, no es lo mismo a lo mejor ganarle a Hunter, ¿vale? Sin desprestigiar a Hunter, que ganarle a Chuti, ¿no? Entonces, pero no por nada, es que es estadística pura, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, creo que Blon quizá ya como persona humana necesitaba esta victoria porque todos sabemos que Blon es, pues yo creo que ahora mismo de los 3-4 mejores de toda España... Respecto a regularidad, al nivel que da siempre y tal. Y creo que esta victoria era muy importante para él. Y no quiero, de verdad, o sea, lo que voy a decir que no suene mal. No quiero desprestigiar la victoria de Blon. Me parece que ha dado un nivel brutalísimo en la batalla. Brutalísimo. Pero después de que los 5 jurados han votado a Chuti,
Lo que voy a decir, insisto, no quiero que suene mal, pero creo que le han dado a Blon un poco la victoria porque la necesitaba, anímicamente. Quiero decir, ¿está mal lo que ha sucedido? No. Yo habría hecho lo mismo, ¿vale? O sea, si yo hubiera estado como jurado, creo que habría hecho exactamente lo mismo. Habéis visto que en la réplica han dado 4 votos a Blon y Mister Ego ha votado réplica. Y creo que la réplica no ha sido como para dar 4 votos a Blon. Creo que Blon ha estado por encima un pelín, pero bastante regular. Pero joder, 4 votos a Blon y ninguno a Chuti. Entonces, ¿qué creo que ha pasado? Justamente eso. Creo que, como, o sea, fuera de la batalla, ¿vale? Fuera de la batalla como persona humana, que son los jurados, ¿vale? Como personas humanas, como en, quizá por empatía hacia Blon, creo que le han dado esta victoria que anímicamente necesitaba. Al margen de la liga, ¿eh? O sea, al margen de la liga completamente. Quiero decir, sin puntos ni nada, simplemente anímicamente Blon necesitaba una victoria así, aunque hubiera sido en el patio de su casa enfrentándose a Chuti, ¿sabéis? Y creo que, como, se han puesto un poco en el lugar de Blon, y creo que por un poquillo de lástima, no quiero decir lástima, pero quizás sí de esa manera, ya os digo, como empatizando con Blon, decir, venga tío, vamos a dársela porque, joder, hay que reconocerle todo el esfuerzo que hace. Y creo que se la han dado quizá por eso, porque quizá Chuti a lo mejor no necesitaba tanto la victoria, ya que al final llevaba 4 victorias, sigue líder en la liga, líder indiscutible. Al final yo creo que todos sabemos que va a terminar ganando la liga igual que el año pasado, un tío que ganó invicto el año pasado. Creo que este año sabemos que la va a ganar también. Creo que todos preveíamos que iba a ganar la invicto. Y bueno, finalmente le ha ganado Blon, pero ya os digo, creo que se la han podido dar un poco en la réplica por eso. Por decir, bueno, venga, se la damos y ya está, para que anímicamente se recupere. Ya os digo, como salir a la calle y como dar tu apoyo a una persona que ves que se encuentra mal, ¿sabéis? Con lo cual, me parece bien que haya ganado Blon. Creo, o sea, yo hubiera dado otra réplica directamente. Ya os digo, si me ponen una pisada en la cabeza, igual también habría votado a Blon, limpiamente. Pero creo que la batalla directa, sin réplica a lo mejor, con las puntuaciones que ha habido, igual se lo tenía que haber dado a Chuti directamente. Sí que es verdad que yo también habría votado directamente réplica en toda la batalla. Pero bueno, ya os digo, es que como digo, es que no sé si estoy expresando bien lo que estoy diciendo, porque al final yo también estaba diciendo que para mí ganaba Blon, pero ha dado un poco a entender toda la batalla el cómo se le ha dado esa victoria, ¿no? Por gestos y demás que había en la batalla. Pero bueno, como digo, tampoco quiero desprestigiar. Joder, es que me estoy enrollando muchísimo en este final y da para hacer otro vídeo aparte solamente hablando de este resultado. Pero bueno, la cuestión, estoy de acuerdo con este resultado, ¿vale? A lo que venía, estoy de acuerdo con este resultado, ¿vale? Quizá muchos no entendáis el tema de por qué, si los 5 jueces han votado en favor a Chuti, se le termina ganando Blon una batalla así. Pero bueno, ya os he explicado cómo funciona el tema de las votaciones, creo que es lo más justo. Y personalmente, como digo, pues eso, el tema de que finalmente se le hayan dado a Blon, estoy completamente de acuerdo en lo que ha sucedido. No sé si se le habrán dado con el mismo pensamiento que digo yo, como digo, ya no por batalla, sino por tener un poco de humanidad, ¿no? Con alguien como Blon. Pero bueno, la cuestión, no me enrollo más, porque como digo, es que podría haber dado para otro vídeo aparte perfectamente este final. Espero que os haya molado, chicos, un besazo muy fuerte. Si os ha gustado este vídeo, simplemente reventadlo like muy fuertemente. Y también deciros que mañana tendréis en el canal la siguiente batalla, ¿vale? Que será Skone contra Zasko, ¿vale? O Wolves versus Force, o Arcano contra Hansen, no lo sé, ya veremos. Bueno, chicos, petadlo a likes y mañana tendréis la siguiente batalla de gallos. Un besazo y hasta mañana.